y una calle fue mal construida en Santa Cruz del Quiché y la municipalidad y el Consejo de Desarrollo la recibieron en ese estado. Ahora tendrá que construirse nuevamente, esperando que la constructora responda sobre esta inversión millonaria. La décima calle de la zona 1 en Santa Cruz del Quiché fue finalizada el año pasado. Sin embargo, a pocos días de haberse habilitado, se empezó a deteriorar por el mal material con que fue construida. El alcalde municipal confirmó que a pesar de que se recibió la obra, aplicarían una fianza para construirla nuevamente. Para poder aplicar la fianza había necesidad de recepcionar. Entonces se recepcionó y en base a la recepción se pudo aplicar ya la fianza. Lo que sí está pendiente es la culminación del pago, que no es mucho, es un 10% que está pendiente. La obra fue recibida como buena por el exgobernador Ever Cabrera, presidente en ese entonces del Consejo Departamental de Desarrollo, a pesar de que supervisión debió haberse percatado que estaba mala. Buscamos el punto de vista del director ejecutivo, pero no se encontraba. Posiblemente hasta mañana. La obra fue construida por la constructora A. López, a un costo de 1.709.500 quetzales. Los registros en Guatecompras demuestran que hasta el año 2011, su representante legal, Saúl Albertico López Jerez, solo tenía ingresos por 9.380 quetzales, cobrados por viáticos de comisiones a los bomberos voluntarios, contrastando con los más de 2 millones de quetzales de los dos últimos años en construcciones con el Estado. Tratamos de contactarlo, pero se desconoce. ¿Dónde están las oficinas de la constructora? Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y el Ministerio Público investiga quién es el responsable del cierre de la clínica de hemodiálisis del Hospital Regional de Occidente, luego que se presentaran dos denuncias, una de legisladores y otra de la directora del centro asistencial. Desde primeras horas del día, varios peritos del Ministerio Público iniciaron las entrevistas a pacientes, enfermeras y el personal de la clínica de hemodiálisis, luego que ayer fueran suspendidos los servicios por más de 3 horas. Se constata que la atención ya está siendo prestada. Esto ocurre a partir del día de ayer, 2 de febrero, a las 5 de la tarde se presta servicio hasta lo que es las 12:30. Hoy a primeras horas atendieron a 6 pacientes y cuando se iba a atender a otro grupo de 6 pacientes, se les notificó que no habían insumos médicos, ya que la empresa privada Sagrada Familia solo brinda los servicios de maquinaria y no insumos médicos, los cuales les corresponde al Ministerio de Salud. El hospital nos proporciona son guantes, jeringas, sellos de heparina, micropore. Al querer conocer la versión de la directora del centro asistencial, Sofía Acevedo, argumentó que ella brindó una conferencia de prensa a primeras horas del día y que por tener una agenda llena no podía atendernos. Para mañana, la directora del centro asistencial está citada en el Congreso por un requerimiento que hicieron 3 diputados de la bancada líder. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Y por segundo día, salubristas de San Marcos atienden solo emergencias, pues permanecen en asamblea a la espera que el gobierno cumpla las peticiones presentadas por el Sindicato de Trabajadores. Los trabajadores de los 30 distritos de salud de San Marcos permanecen desde el lunes en asamblea de información, esperando que el Ministerio de Salud cumpla con el pacto colectivo, traslado de trabajadores por contrato al reglón presupuestario y abastecimiento de medicamentos e insumos. Puestos de salud, centros de salud y unidades mínimas de salud están atendiendo solo emergencias para que cumpla lo que es el pacto colectivo. No obstante, los sindicalistas están preocupados por el aparente despido de 14 empleados de los distritos de Malacatán y Tecumán, San Marcos. Hay un listado donde aparecen ya 14 compañeros con orden de destitución. Son despidos injustificados. Además, están inconformes con el auditor interno, quien supuestamente les requiere la devolución de viáticos. Te vengo a pedir información, pero un listado, aquí tengo un listado de todo el personal que generó los viáticos en base a la muestra de la auditoría. Tengo yo el listado, Y eso lleva un proceso, no es decir, mañana lo van a reintegrar, no. Los viáticos está en ley, y es un pacto, y que es ley. Entonces, por favor, señor director, vamos a resolver el conflicto de salud. En las próximas horas se define si se paraliza la totalidad de servicios de salud pública y si junto al Frente Nacional de Lucha realizarán bloqueos de carreteras. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera.
Y representantes de la organización Plan Internacional visitaron Baja Verapaz para evaluar el trabajo en temas de seguridad alimentaria y nutricional, indicando que Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con mayor desnutrición en la región. Durante su visita llegaron al municipio de Cuulco, en donde la organización tiene trabajo con familias de escasos recursos. Una de las preocupaciones de nosotros en la región es la tasa de malnutrición de niños, que está muy alto aquí. Entonces tenemos que ver cómo está la situación, cómo podemos entender y explicar esta situación y después cómo podemos bajar esta tasa. Ese es uno de los objetivos. Durante la visita, los directivos degustaron platillos hechos a base de amaranto y compartieron con las familias. Hemos compartido, ellos han compartido la comida con nosotros y eso me gustaba mucho. Fue muy rico la experiencia, los dos tipos de comida que hemos hecho. Yo pienso que los niños, que si ellos van a comer estas cosas, por los próximos años van a crecer mucho mejor. El programa beneficia a 1.925 familias de 5 municipios del departamento, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y Plan Internacional Japón. Por una Guatemala en paz, en Baja Verapaz, para Noticiero Guatevisión, Carlos Grave. Y un incendio de gran magnitud quemó en Chiantla 3 hectáreas de pasto y árboles pequeños, en una alarma que fue atendida por la Brigada de Incendios de ese municipio junto a la Policía Ambiental y Conred. Este incendio fue provocado por personas inescrupulosas, comentaron las autoridades encargadas de incendios, lo que puso en riesgo a la población chantleca. Pues el día de hoy coordinamos ya con Diprona, coordinamos con Conred a nivel de Huehuetenango y pues ya se hizo una visita de campo al lugar donde está realizando este incendio y pues la recomendación es que por la situación del aire pues se pone en riesgo la vida. Hay alrededor de 2 o 3 hectáreas que tenemos municipales, prácticamente toda la hierba y los árboles. El obstáculo que tenemos ahora es que no nos han enviado el equipo, las herramientas y equipo que se utiliza para combatir incendios forestales. El Consejo Nacional de Bosques recomienda a los huehuetecos prevenir los incendios y verificar que el fuego esté apagado cuando se realicen rosas agrícolas. Que uno que considere que los bosques son importantes tanto para el presente y para el futuro y deben evitar causar incendios o intencionales. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Y ahora tenemos la información sobre José Alejandro Jiménez, alias Palidejo, vinculado al crimen contra Facundo Cabral y su petición de ser trasladado. El traslado de Alejandro Jiménez hacia Matamoros se realizó el 28 de noviembre del año pasado. Jiménez quería regresar a Pavoncito y que el Ministerio Público investigue la denuncia de extorsión que supuestamente originó su traslado. La jueza ordenó la investigación, pero se opuso a su traslado. Y según el director del sistema penitenciario, se le trasladó debido a que usted corre riesgo en el lugar donde se encuentra y por los problemas que se han suscitado y que pues es del conocimiento público el problema del sistema penitenciario. Por lo tanto, el incidente que fue planteado se declara sin lugar. Su defensor cree que ese traslado se hizo en represalia por haber denunciado junto a otros reclusos que han sido víctimas de extorsión de la supuesta red criminal vinculada a Byron Lima Oliva y a Edgar Camargo, exdirector del sistema penitenciario. No es la primera vez ni es el único caso. Entonces, donde a reclusos se les extorsiona a cambio de no ser trasladados. Los que pagan, lógicamente, pues gozan de los beneficios. Aunque el sindicado padece de hipertensión, la jueza no aceptó que lo examine un médico, porque su estado de salud es estable y le causó sorpresa una constancia médica extendida por el Centro Médico Militar, porque la información remitida carece de validez. Antes de extenderle la constancia a la referida señora, se le preguntó si el señor se encontraba privado de libertad, José Alejandro Jiménez González, a lo que respondió que no, aduciendo que la constancia solicitada sería para el patrón. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Byron Secaida. Y los Miseria Cumbia Band inauguran el Festival de Cultura Pais, así que platicamos acerca de su presentación este sábado en la Plaza de la Constitución a las 7 de la noche.
del bueno, fruta, miel y avena. Hay mucha riqueza en cuanto a expresión se refiere, a temática, a disciplinas dentro del arte. Yo creo que es ahora muy importante también hablar acerca de nuestros artistas, lo que le regalan al país a través de su talentoso trabajo, pero también lo que le regalan a la gente del mercado central. ¿Sabe por qué? Porque se pusieron a bailar. Todos se pusieron a bailar en la grabación de este video. Los Miseria Cumbia van, muchachos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Van a darnos chicharrón el día del festival? Sí, esperamos que sí. No, pues sí, gracias por la invitación. Ajá, hay de todo para todos. Hay pupusas para los hombres. No, pues sí, gracias por la invitación. Nosotros nos sentimos muy honrados, de verdad, por haber sido elegidos como la banda nacional en la apertura del Festival de Cultura País. En primer lugar, para nosotros es un honor que la cultura popular y el género cumbia, que es un poco urbano, sea ya reconocido como parte de nuestra vida cultural. Para nosotros eso es un gran logro y verdaderamente agradecemos a la Fundación País, porque pues nosotros sentimos que esta es la forma de decirle al mundo: en Guatemala se hace bonita cumbia. Bueno, el repertorio va a ser todo bailongo total, de principio a fin, y tenemos planeados algunas colaboraciones con la gente invitada, inclusive con los músicos de la Orquesta de la Papaya. Yo quiero mencionar que Manuel fue mi profesor de piano 7 años en Costa Rica, entonces, y yo grabé a la Orquesta La Papaya, conozco muy bien. Es un ensamble impresionante, no tienen la menor idea de lo que van a ver. Han recorrido festivales en todo el mundo desde hace 15 años y nos dieron el privilegio y el honor de compartir escenario, y van a tocar temas de nosotros, que eso es todavía una cosa muy importante, porque se van a acoplar al grupo y a la cumbia. Quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos día con día. Ofrecemos diferentes temas de interés para que esté enterado del movimiento cultural y artístico que genera esta bella tierra de la eterna primavera. A ustedes por acompañarnos, por confiar en nuestro espacio. Adrián, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, un festival lleno de sorpresas. Durante nuestra conversación, créditos han aparecido en pantalla para que usted se pueda asesorar de mejor forma en cuanto al tema de la calendarización. Y por supuesto, seguimos con muchas más sorpresas en este espacio, claro que sí. Así llegamos al final. Gracias por su atención, por acompañarnos cada noche, y nosotros con el compromiso de seguir informando. Emilio. Claro que sí. Buenas noches. Descanse.